Iván Carpio Oviedo y Percy Quispi, bachilleres de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica de LUNSAG, daron el título de licenciados en Ingeniería Mecánica con una propuesta de transformación de energía solar a energía mecánica. El proyecto que hemos desarrollado se define como un motor Stirling que funciona a base de energía solar. Entonces. Eh, consta propiamente de dos partes, lo que es el concentrador solar y el motor Stirling. El concentrador solar, el concentrador solar, este, propiamente tiene la función de recolectar toda la energía solar que recae sobre este concentrador para dirigirlo o redirigirlo hacia la parte inferior de este motor. Y con eso llegamos a lo que es el motor Stirling. El motor Stirling es una máquina que transforma la energía calorífica, el calor propiamente en energía mecánica, es decir, hace que el eje que tiene en la parte superior gire. ¿Qué podemos lograr con ese giro? Se puede acoplar a un generador de corriente de energía eléctrica. Este proyecto se puede utilizar como a pequeña escala para para generar electricidad en sectores donde no se cuenta con la red principal. Y puede, puede instalarse este tipo de proyectos, de equipos, y generar energía eléctrica, la cual puede accionar a pequeñas bombas, por ejemplo, en la agricultura y así sectores alejados fuera de la ciudad. Sería una aplicación de, esta, de este proyecto. Yo creo que mis compañeros, al menos de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica, están conscientes de eso. Es por eso que las tesis... Siguen innovándose, siguen viniendo nuevas tesis y yo creo que el aliciente que nos dan los docentes es un apoyo para continuar esto. Un llamado simplemente a continuar con las investigaciones, con los desarrollos, porque nosotros tenemos que crecer como sociedad, con investigación y sobre todo con buena voluntad.